Cristina está separada, tiene 35 años y dos hijos. Trabaja como auxiliar de ayuda a domicilio en una empresa granadina que inserta laboralmente a personas en riesgo de exclusión social, la mayoría mujeres víctimas de violencia de género. Mis hijos tienen que comer y yo tengo que realizarme como persona, porque ya el pilar de mi casa era yo. Éramos dos, pero eso se rompió y entonces yo tenía que tirar para adelante con el carro. Y el modo de tirar de ese carro era conseguir un empleo. No tenía nada. Yo miraba alrededor y me veía desamparada. Y un trabajo, hoy por hoy, es lo único que te hace ser fuerte en la vida y luchar. Ese empleo le vino de la mano de Iris, integrada en la Fundación Sierra Nevada, cuya trayectoria de ayuda a estas mujeres durante casi dos décadas acaba de ser reconocida por el Instituto Andaluz de la Mujer con el Premio Meridiana. En la mayoría de casos que nos encontramos, una vez que han pasado la situación de violencia y se ha conseguido una verdadera ruptura de la situación de violencia, una de las principales necesidades que tienen es de autonomía. Autonomía que logran a través de un sueldo, aunque no todo se reduce a la necesaria independencia económica. Yo de tener terapia de grupo a nivel psicológico, ahora mismo y por hoy, al contrario, ya te digo, al contrario, ahora tengo que hacer yo de psicóloga. Pues imagínate si ha cambiado mi historia, 100%. Una historia para la que ha reescrito un final bien distinto del que pudo ser, una historia en la que Cristina trabaja como cuidadora y ayuda a otras personas, devolviendo así parte de la ayuda que ella recibió. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Muy estupendo.